Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Nos reunimos para celebrar el domingo, el día en que Jesús ha vencido la muerte y nos ha dado nueva vida con su resurrección. Y nos reunimos para escuchar su palabra, para aprender y también para alimentarnos espiritualmente con la Eucaristía. Y Jesús, por ese motivo, nos llama a la conversión. Hoy veréis que Jesús envía a los apóstoles de dos en dos que anuncien, que llamen a la conversión. Empecemos nosotros por ese deseo de mejorar, de convertirnos, de descubrir esas cosas pequeñas que tenemos que luchar, que tenemos que vencer y apartar en nuestras vidas. En silencio pedimos perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, tú que fuiste enviado por el Padre al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos envías a anunciar tu mensaje a todos los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que quieres que todos conozcan el Evangelio, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos juntos alabamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz verdadera a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que profesamos nuestro ser cristianos rechazar todo lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto Él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Hoy el tema de las lecturas es la misión que Jesús nos encarga a nosotros y que Dios ya también confió a los profetas. Como primera lectura veremos un pasaje de la profecía de Amós y veremos cómo Dios llama a Amós y los sacerdotes se lo prohíben y Amós dice, yo no soy nada especial, soy un pastor de ovejas, soy un cultivador de higos,
pero Dios me ha llamado y me ha dicho, ve a profetizar, y yo obedezco a la voluntad de Dios, no por mis méritos, sino porque Dios me llama y me envía. Escuchemos con atención ese detalle de esa lectura, que después Jesús lo complementará con el Evangelio. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor y cultivador de sicomoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Señor. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Esta segunda lectura, empezamos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, Efesios, y veremos cómo es una alabanza, una bendición a Dios de todo lo que nos ha regalado. Sería muy bonito que durante la lectura fuéramos pensando y fuéramos haciendo nosotros mismos oración, dando gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, que nos hacen capaces de vivir amando, de agradeciendo la salvación de Jesús y de poder ser santos, porque Dios nos llama y nos hace capaces de progresar en ese camino de santidad que nos lleva a alabar a Dios. Alabanza es importante en la vida del cristiano. Escuchemos con atención. Lectura
de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, 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 el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y les decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si un lugar os reciben y os escuchan,
perdón, si algún lugar no os reciben y no os escuchan, al marcharos, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Los apóstoles salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una cosa en que todos estaríamos de acuerdo, El mundo está muy mal, Pero ahí está la responsabilidad nuestra, es decir, es una llamada a nosotros. Cuando vemos que el mundo está mal, yo no sé si peor o no peor que otros tiempos, no lo sabemos, ha habido tiempos muy difíciles, pero es verdad que siempre, siempre el mundo, las personas, necesitan convertirse. Entonces, cuando vemos las noticias, cuando vemos el mundo y decimos, ¿cómo está el mundo? Tiene que ser una llamada a la responsabilidad nuestra. No podemos solo, igual como un turista, ver y decir, ¡uy, cómo está el mundo! Sino que tenemos que sentirnos llamados, enviados a ese mundo, que hoy, de alguna manera, es el resumen de las lecturas de hoy. Es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros nos esforcemos por ser cristianos buenos, Y es muy importante que descubramos que lo primero que hay que convertir, que hay que mejorar, es yo mismo. Es decir, el mundo está mal, sí, pero yo también necesito mejorar. Eso es muy importante, porque si yo pienso, yo perfecto y el mundo, pero yo bien, no, no, no. Yo soy el primero y cada uno de nosotros los primeros que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Pero también tenemos que pensar que no es suficiente decir, yo me esforzaré por mejorar y ya está. ¿Es importante? Sí, pero hace falta algo más. Yo me esforzaré por mejorar, pero también yo cumpliré la misión que Jesús me ha enviado a cambiar, a transformar, a sembrar este mundo, que es muy difícil, sí, pero Dios nos envía, Jesús nos da una misión. Podríamos decir que durante el mes de junio, muchas veces, yo al menos me he esforzado, hemos repetido, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Pues hoy os digo una frase con un pequeño cambio. Jesús en ti confía. Él confía en vosotros. Nosotros confiamos en Él, sí. Pero Él hoy nos dice, yo te digo, Jesús en ti confía. ¿Para qué? Para realizar una misión. Para cambiar el mundo, para darle la vuelta a ese mundo. Y diremos, es muy difícil, sí, es que no tengo capacidades, es que yo estudiar poco, no sé cómo responder. Nada, Jesús llamó a los 12, los envió de dos en dos, no solos, sino en comunidad, 2, 3, 4, es decir, tendríamos que pensar cómo, cumplimos esa misión no pensando, yo solo puedo cambiar el mundo. No, tú solo no puedes. Con la iglesia, es decir, de 2, de 3, de 4, es decir, con esa comunidad, la pastoral del sordo, que somos esa pequeña comunidad, la parroquia, tenemos una misión en el barrio, en el mundo del silencio, entre las personas sordas. Tenemos una misión que juntos
podemos ir transformando el mundo. Y esa misión es difícil, sí, es muy difícil, pero Jesús confía, Jesús dice, en ti confío, y a través nuestro quiere cambiar el mundo, y quiere que realicemos, pues, sin nada. Fijaros, los envió de dos en dos, y insiste el texto, dice, sin nada, con un bastón. Un bastón, signo de autoridad. Es decir, Jesús nos da una autoridad. Nos dice, no eres tú que lo haces, soy yo que te envío. Ah, pues adelante. Pero si yo no sé, la primera lectura, Amós decía, yo soy pastor de ovejas, sé cuidar las ovejas, guiar el rebaño, soy cultivador, pero profeta no soy. Y vosotros diréis, yo sé coser, sé cocinar, sé trabajar, pero profeta, anunciar al mundo, no soy. Y Jesús dice, tranquilo, es igual, no hace falta nada. Yo te doy la autoridad. Es decir, será a través nuestro que iremos sembrando. Ahora, pensemos qué hacemos, ¿eh? Simplemente, no, ah, muy bien, Jesús confía en mí. Qué bien. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, ¿cómo no nos quedamos en casa, sino cómo salimos? ¿Cómo vamos a la asociación? ¿Cómo vamos a los vecinos que hay en nuestro entorno? ¿Cómo vamos a la familia, a los amigos, a hablar, a aprovechar? No hace falta ir lejos. ¿Recordáis el domingo pasado que la lectura decía que Jesús había ido a su pueblo, a Nazaret, y que no le hacían caso? Y como no había fe, Jesús no pudo hacer milagros grandes, sino solamente alguna curación de, a lo mejor, algún resfriado, algún dolor, pocas cosas, cosas de esas, pero milagros grandes de resucitar muertos, tal, no pudo hacerlo porque no había fe. Y les dice, hay que ir cerca, que no nos hacen caso, da igual, pero ahí estar, dar ese ejemplo en nuestra vida a los demás, pensando que a través nuestro Jesús puede tocar el corazón de las personas. Y que si cada uno de nosotros cambiáramos un poquito y cambiáramos un poquito nuestro entorno, el mundo podría mejorar. Estamos en un momento que parece que tocamos fondo, ¿eh? Que nos vamos hundiendo y casi que parece que tocamos fondo. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta, porque todavía pueden ir peor las cosas. Pero cuanto peor van las cosas, más brilla el bien, más brilla las maravillas de las cosas bien hechas. Por eso, que nosotros hagamos las cosas bien, que nosotros demos buen ejemplo, los demás nos verán y siempre dirán, ah, ese dice siempre la verdad, ese habla con cariño, con confianza, porque nuestro mundo se va convirtiendo en embusteros, farsantes. Es decir, el bien, la verdad y la belleza se van pervirtiendo, el bien se convierte en mal, la verdad en mentira y la belleza en suciedad. Ya vemos el arte, la literatura, la música, estridente, todo se pierde, ese buen orden, esa sintonía que nos une a Dios y que nosotros, gracias a Dios, la sentimos en nuestro interior, la agradecemos, la valoramos y la queremos compartir, la queremos comunicar a los demás. Y esa es la misión que hoy Jesús nos envía. De dos en dos, es decir, grupos, el matrimonio, cada uno, hacer una misión. Y podríamos pensar, ¿yo qué hago? Es decir, ¿qué zona me ha confiado Jesús que confía en mí y que quiere que hagamos algo? Pensarlo, sentirnos incapaces, pero saber que con el Espíritu Santo podemos hacerlo. Y ahí donde vayáis, llamar a la conversión. Es decir, las cosas tienen que cambiar, llamar a la conversión. Y si no os hacen caso, no pasa nada. Hay ese gesto curioso que dice Jesús, dice, si vais a un sitio y no os hacen caso, cuando os vayáis, sacudiros, sacudiros el polvo de los pies, como mostrando, decir, allá vosotros, ya está tú, yo he estado aquí, yo os he avisado, te he dicho que esto está mal, me voy a otro sitio.
es ir avisando, y a lo mejor más tarde, cuando uno ya se ha ido, aquella persona recapacita, se arrepiente y cambia, porque su corazón puede haber sido tocado. A lo mejor en el momento que nos gustaría que nos hicieran caso, ¡ah, mira, ha cambiado!, no nos hacen caso, nosotros nos vamos un poquito tristes, pero aquella persona le ha quedado el toque, le ha quedado a lo mejor la esperanza de cambio. Fijaros, como la segunda lectura de hoy, la segunda lectura, es una maravilla. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Esta verdad tan maravillosa, hay tantas personas que no lo saben, no se dan cuenta de la maravilla que Dios ha hecho en nosotros, de las capacidades de amar, de las capacidades de tratarle a Él, de sentirnos acompañados por Él, de tener ese ejemplo de Jesús, ese personaje tan famoso, tan importante que es Jesús, que no se ha hecho poderoso, sino se ha hecho humilde, que ha dado su vida, que ha derramado su sangre. Nos decía en la carta de San Pablo, nos decía que con su sangre hemos sido salvados, perdonados. ¿Cuántas personas, a veces hablamos, se sienten con la culpa, se sienten culpables por cosas que han vivido, circunstancias muy difíciles, muy duras, muchas heridas que hay en las personas de nuestro mundo? Y es decir, que Jesús te perdona, Jesús quiere que olvides, Jesús quiere sanar tus heridas, Jesús quiere fortalecerte. En nuestro mundo hay esa influencia del mal al que tenemos que apartar. El diablo está muy interesado en dos cosas. El diablo que hay, el diablo está muy interesado en pasar desapercibido, y hay muchas personas, incluso cristianas, que el diablo, no importa, pasa, y así va haciendo de las suyas, va haciendo daño. O una segunda oportunidad, que es decir, ver el diablo aquí, es decir, no exageremos, ni está en todas partes el diablo, no, hay un, pero que el diablo está, y aquí hay que atacarlo, y hay que apartarlo, y hay que defenderse, y hay que luchar, y hay que ser conscientes de que nos tienta, de que quiere que caigamos, y de que cuando queremos progresar en santidad, el diablo como que se le enciende una luz y dice, ahora le voy a tentar más para ver si cae. Si nosotros somos fríos, sosos, pues el diablo nos deja. Si nosotros nos esforzamos por ser santos, el diablo intenta que caigamos. Pues hay que estar atentos. Y nuestra sociedad, el diablo está muy interesado en atacar a los jóvenes, a los niños, en su confusión, esa ideología de género, decir, confusión, no sé lo que soy, no sé lo que quieres. Es decir, un caos, unas heridas que nosotros tenemos que ser capaces de acogerlos con cariño, de cuidar sus heridas. Estamos enviados a sanar corazones heridos que necesitan apoyo, que necesitan ser imagen del amor de Jesús. Ese amor que nos da a nosotros, no para quedárnoslo, sino para saberlo comunicar a nuestros hermanos. Que esa misión la sintamos, que nos sintamos enviados, que nos sintamos muy limitados, pero muy enriquecidos por la gracia que Dios nos confía, porque es Él el que ha querido confiar en nosotros para realizar una misión, para transformar el mundo, para sembrar su palabra y dar vida en plenitud. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios Padre nuestras oraciones.
unidos a Jesucristo que intercede por nosotros. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por todas las personas que en cualquier lugar del mundo dediquen su vida a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, por los políticos, por los responsables de la economía. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los turistas que en este verano vendrán a nuestro país. Oremos. Escúchanos, Padre. Por las personas que no pueden hacer vacaciones por motivos económicos o por problemas de salud. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los agricultores y por todas las personas que durante el verano tienen que trabajar más duramente. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los difuntos, por nuestros familiares y amigos, que reciban el premio del cielo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros y por nuestras familias y por nuestros amigos. Oremos. Escúchanos, Padre. Seguimos pidiendo por la paz, que es necesaria, ¿eh?, en todos esos lugares donde hay conflictos, donde hay guerras. Y también durante mucho tiempo hemos pedido la lluvia, ¿eh? Ahora ya ha llovido y no, pues damos gracias a Dios por la lluvia, ¿eh? Porque pensábamos en marzo que a lo mejor este verano sería duro. Calor, sí, pero lluvia al menos ha habido lluvia. Y damos gracias a Dios, que también es bueno saber dar gracias, no solo pedir, pedir. Llueve y ya está, nos olvidamos. No, llueve y damos gracias y pedimos que continúe lloviendo porque necesitamos, ¿eh?, y que haga menos calor, lo que Dios quiera. En verano es normal que haya calor, ¿eh?, pero saber agradecer a Dios sus dones que nos ofrece y todas aquellas cosas que hemos recibido y que las llevamos en nuestro corazón, las presentamos a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, mira los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para el crecimiento en la santidad de todos los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo del cielo y de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho hombre, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos en el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a todos los hombres, creados para la gloria de tu nombre, redimidos por la sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría, cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por tu amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Vamos, tu resurrección del Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo y consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José,
con sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando de sus penas y angustias, de sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares y amigos que han fallecido, que durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos por siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo, San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos. En comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sentirnos amados por Dios y llamados a cumplir una misión que se nos ha confiado, como hermanos, como familia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Aquellos que estáis en casa y que os unís espiritualmente por internet a esta celebración en directo o en diferido y que no podréis comulgar, os invitamos a tener ese deseo de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya he venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado
ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro. Oremos. Después de recibir los dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acercamos a la fiesta de la Virgen del Carmen, próximo martes, día 16. Invocar a María, que como buena madre, ese signo del escapulario es como de protección, de amparo, de cariño, de compañía que María hace con cada uno de nosotros, que no nos deja solos, sino que va con nosotros a esa misión que Jesús nos ha confiado y que ella misma cumplió con total confianza. Felicitar a las que lleváis el nombre de Carmen, y también no sé qué otras fiestas habrá esta semana. Pues no. Si Dios quiere, el próximo sábado celebraremos el domingo, como ya es costumbre en cada uno de nosotros. Durante todo el verano seguiremos los mismos horarios. Los martes también abrimos para las actividades, más bien para encontrarnos, y los sábados para reunirnos y celebrar lo que es más importante. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita.